a primera vista, ¿lo notan? Sean completamente honestos. ¿Podrían detectarlo a primera vista? Este número de 100 soles que vemos por aquí, que cambia de color, suele ser la mejor referencia para aquellos que quieren revisar si el billete es original o no. Y aquí, miren, también cambia. Este es el original y este es el falso. Y ambos tienen la misma característica. Miren los sellos de agua. El de arriba es el original, el de abajo es el falso y evidentemente es borroso. El de arriba es mucho más nítido. Otro punto es que la cinta de seguridad es continua y si se puede ver, llega a ser hasta transparente. Pero en un billete que no es original, se ve como algo sólido. Según el BCR, hay una cinta de seguridad aquí, pueden verla, y se supone que si yo inclino el billete para un lado y para el otro, hay unos círculos que deberían de moverse y eso demostraría que es un billete original. Miren, ¿notan? Yo veo los círculos que se mueven. Y a mí me preocupa ese detalle porque si solo me baso en eso y en la textura del papel se siente un poquito más gruesa, yo caería con este billete. Con este en particular yo sí caigo. Más aún cuando la cinta de seguridad no se siente. Miren, miren. No tiene relieve. Y bueno, hay que decirlo, está muy bien bambeado. Comparado con este billete en el cual, miren, está sobresalida. A diferencia de un original que tenemos por aquí, el cual evidentemente no está sobresalida. Pero este billete, insisto, para mí es un billete de terror. Donde fallaron, pero no me sorprendería que muy pronto ya lo tengan, es en el cambio de color aquí, en esta esquina. Solamente tiene tres cosas de seguridad este billete, por lo menos en el video que el BCR sugiere como referencia para evitar estafas. Es la cinta de seguridad y los círculos que se mueven, el cambio de color que aquí sí es un poco más grotesco, no es tan claro, y el sello de agua que ahora vamos a ver. Y el sello de agua no es tan malo, No es tan malo. Pero si se dan cuenta, una vez más, la cinta de seguridad con una luz tan potente como la que estamos usando, no se ve como una cinta continua, sino como si hubiese sido parchada. Miren acá, donde está mi dedo. Y vamos a mojar un poquito. Sobarlo bien sobado. Y efectivamente, se remoja todo. Pero al ser papel, estoy usando la uña, al ser papel moneda, no pasa nada. Ahora vamos a usar el billete falso. Ahí está. Ahí está. Efectivamente, en la cachina saben, ¿ah? Miren, lo estoy rascando con la misma fuerza y miren, este es el otro billete original. Otra vez, miren. Nada. Pero este cintillo, a diferencia del cintillo del original, es solo una impresión plástica. En el billete original, ¿se ve? Hay un movimiento tridimensional dentro del cintillo. Hay una impresión que dice 100 con un pescadito, ¿no? Y se ve el movimiento tridimensional, pero en un billete falso hay brillo nomás. Solo hay brillo. Este es el billete falso y miren, pelitos iridiscentes. Ahí se ven. ¿Los pueden ver? Es más, se ven más iridiscentes en la cámara porque estoy viendo a través de la cámara. Ahí se ve cómo brillan. En la frente, por ahí hay uno, en la ceja hay otro, y si nos vamos a la parte de abajo, señores y señoras, sí se ve esta suerte de tinta reactiva luz UV que está presente en el falso, como acá. El cintillo también reacciona a la luz UV, a diferencia del original, que no reacciona. Pero créanme, eso ya es lo menos importante. Este lapicero yo creo que no resulta como un método eficiente para poder detectar si un billete es falso o no, porque como esto va a decirte si están los pelitos y están los pescaditos y si muestran en ambos, definitivamente caes. ¿Es un complemento? Yo creo que sí, podría ser un complemento. Ahora, ¿qué tanto más eficiente, si acaso por el contexto general, es esta máquina de acá? Que muchas tiendas, muchos comercios lo usan, yo sinceramente ya pongo en duda esa posibilidad. Es una versión evidentemente amplificada del lapicerito. El lapicerito es un poco más económico, portátil evidentemente. Acá están otra vez los pescaditos también, ¿no? Y ahora vamos a poner el billete original. Menos pelitos. Acá de vuelta se ve oscuro, a diferencia de
ese momento. Se ve oscuro, bueno, igual que ese momento. RP, los pescaditos, como que es un poquito más exagerado, digamos, la presencia de todas estas señales de seguridad o elementos de seguridad en un billete falso, ¿no? Como que han abusado en ese sentido de poner cosas que brillen, miren. ¿Ven? Acá. En este video que aparece en el canal Dilo Nomás, este youtuber muy conocido, ha tratado de mostrar esas diferencias que tienen con los billetes falsos de los verdaderos, pero queremos saber en realidad cómo podemos diferenciar para que nunca nos estafen. Para eso hemos invitado a Abraham de la Melena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Quién mejor que usted para que nos ponga las cosas en claro y luego vamos a ir comparando con lo que te ha dicho el youtuber para ver que no nos estafen? Así es, así es. Mira, por lo que hemos visto en el video, él señala similitudes y señala diferencias. Ya. Cuando nosotros recibimos un billete y dudamos de ese billete, tenemos que hacer una comparación mental, ¿correcto? Okay. Y cuando hacemos esa comparación, lo que debemos hacer es buscar diferencias. Y vamos a encontrar muchas diferencias. Este video nos ha mostrado, por ejemplo, que hay toda una serie de diferencias. Si podemos congelar la imagen, cuando se ve al trasluce el billete, por ejemplo, que está al comienzo del video, hay muchas diferencias. Pero ¿qué recomendamos nosotros a la población? Que conozca sus billetes y que haga tres acciones. Tocar, mirar y girar. Tocar, mirar, girar. Tocar el papel. Ya. Los billetes nuestros están hechos de algodón puro, 100% algodón. Ya. Los falsificadores utilizan papel bond. Por lo tanto, ahí tenemos una primera gran diferencia. Pero, ¿y en textura cómo lo sientes? La textura del billete cambia a lo largo de su vida. Cuando el billete está nuevo, tiene un sonido metálico y una textura un poco más rígida. Uh-huh. Pero en la medida que el billete va circulando, uh-huh, va absorbiendo la humedad, claro, va absorbiendo la grasa y se va volviendo un poquito más flácido. Uh-huh. Y es más, se parece más a una tela. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, el billete es una tela. ¿Correcto? Entonces, en el toque está la textura del papel. Tenemos también, a ver si podemos ver acá, la marca de agua. Hemos visto en el video que la marca de agua de la falsificación está impresa. La marca de agua auténtica está formada por diferentes densidades de fibra de algodón. No es una impresión, ¿correcto? Hay partes del billete que son más anchas y partes más delgadas. Cuando yo pongo mi billete al trasluz, donde hay más fibra acumulada, deja pasar menos luz y son las partes más oscuras de la marca de agua. Y en las zonas donde hay menos fibra acumulada, son las partes más delgadas del papel y dejan pasar más luz al poner el billete al trasluz. Uh-huh. Dicho de otra manera, la marca de agua está formada por diferentes espesores en el papel. Por eso que tiene esa apariencia tridimensional que las falsificaciones no poseen. Si me permites, sí, vamos a ver en el gire. ¿Podemos enfocar, por favor, en el hilo de seguridad? Este hilo cambia de verde a azul. Ahí se ve clarito en la pantalla. Fíjense que de manera frontal se ve verde y yo giro, cambia a azul, pero además hay unos cuadraditos que se separan y se juntan. Sí. Es un efecto óptico variable. Tiene movimiento y cambio de color. Y lo mismo acá en la tinta que cambia de color, en la parte inferior al lado del personaje, ahí lo podemos ver. Gíralo ahí. De verde a azul. O sea, ese es un detalle, porque me estaba comentando que en la falsificación de los billetes es como un tornasol que se ve, pero no que cambie de color. Efectivamente, ese no hay cambio de color. Ahora, volviendo al billete que mostrábamos en el video, si podemos ver acá, para ver este elemento de seguridad, hay que poner el billete en esta denominación de manera vertical. Fíjense que hay un cambio de color de verde a azul, pero además hay un haz de luz que sube y baja por toda la denominación en números. Ya. Es decir, lo importante acá es conocer bien las características de seguridad de nuestros billetes para a partir de ahí poder reconocer cualquier falsificación. Ahí hago una pequeña pausita, uh-huh, porque eso tampoco yo sabía. Cuando uno te da un billete, o sea, normal yo haría así, lo levantaría, ¿no? Pero en vez de revisarlo de forma horizontal, se revisa de forma vertical. En esta denominación que tienes en la mano, sí, en ese elemento de seguridad, por la tinta que cambia de color. Por esto de acá, ¿no? Ajá. Entonces, en los falsificadores, recuerden, es tornasol, pero en eso se cambia de color. Ya, así a ver, ¿qué más detalles? Bueno, adicionalmente tenemos, por ejemplo, elementos de seguridad que se ven bajo la luz ultravioleta. Acá tengo una imagen, por ejemplo. En este billete podemos ver que el billete es opaco y tenemos unas impresiones que resaltan. Ahora, quiero hacer hincapié en algo. Cuando hemos visto el video y hemos visto este billete, uh-huh, cuando mostraban la falsificación de este billete, uh-huh, se veían fibrillas amarillas bajo la luz ultravioleta. Sí, eso es el inicio del video, Brendan. Sin embargo, estos billetes
tienen fibrillas azules y rojas bajo la luz ultravioleta, no amarillas. Por eso que es importante, repito, conocer los billetes y buscar diferencias, nunca buscar semejanzas. Ya, y dime, lo que se refiere a las texturas, ahí sí, o sea, obviamente no es perfecto lo que están haciendo los falsificadores, pero sí uno se puede confundir. Mira, lo que siempre recomendamos nosotros a las personas es que cuando reciban billetes, eventualmente, no siempre, pero sean conscientes de lo que están percibiendo. Y se nos va a quedar esa textura. ¿Te pasa cuando, no sé si le pasas a veces a algún comerciante que trabajan permanentemente con dinero? Ellos, por el tacto, pueden detectar la falsificación. Nosotros podemos interiorizar. Hacen así, ¿no? Sí, se revuelve también. El sonido va cambiando en la medida que el billete va circulando, claro, ¿no? Pero es importante interiorizar los elementos de seguridad de los billetes. ¿Para qué? Para buscar diferencias mientras hacemos esa comparación mental cuando recibimos un billete dudoso. Y en este billete de 10 soles, también igual, acá yo estoy girándolo, y sí cambia, tipo, es como, ¿qué es? Morado, de violeta, ¿no? De violeta a bronce. Violeta a bronce. Este detalle los falsificadores no han llegado a imitarlo, o sea, al cambio de color, lo que no, no lo imitan. No imitan el cambio de color ni el movimiento tampoco. Bien. Hay que tener en cuenta que a veces los falsificadores, por ejemplo, pueden sacar el hilo de seguridad de un billete genuino, lo extraen y lo colocan en un billete falso, ¿correcto? Entonces, si yo me fijo solo en un elemento de seguridad, y en este caso puede ser el hilo, voy a dar por genuino un billete falso. El billete tiene toda una serie de elementos que nos van a ayudar a autenticarlo. Permíteme con este billete, quiero aprovechar, ponerlo acá en la pantalla. Por ejemplo, este tiene un hilo de seguridad que tiene efectos de... No cambia de color, pero tiene efectos de movimiento. Ahí se puede ver bastante, bastante dramáticos. Hay una cruz andina que se incrementa y disminuye su tamaño. Como un zoom in, zoom out. Es. ¿Y eso tampoco lo han llegado? No, no lo reproducen. No lo reproducen los falsificadores. Ya. Entonces, la idea, nosotros como Banco Central tenemos la responsabilidad de proteger nuestros billetes, nuestros medios de pago, para que las personas puedan autenticarlo y no se vean perjudicadas con una falsificación. En la página web, ustedes ya para terminar, también está detalladito, así como estamos haciendo acá, sobre cómo reconocer un billete falso. Todo. Sí. Hay videos, hay imágenes. Es más, nosotros damos charlas, capacitaciones gratuitas a las personas que quieren recibirla. Pueden visitar la página web del banco y ahí está toda la información para que puedan inscribirse a estas charlas y conocer mejor nuestros billetes. Queda clarísimo, Abraham. Muchísimas gracias. A ustedes. Recordemos, tocar, mirar, girar. Toque, mire y gire, efectivamente.